Así inicia esta historia del más grande guitarrista y compositor paraguayo, Agustín Pío Barrios. La idea esta noche es ubicar la vida de Agustín en cuatro etapas y recrear cada una de estas etapas. La primera etapa, que va desde su nacimiento hasta su juventud. La segunda etapa, que transcurre desde su salida del Paraguay en 1910 hasta 1929. La tercera etapa, que va desde el 29, cuando sale del Uruguay y parte para el Brasil. Y la última etapa, que va desde 1934 hasta el final de sus días. De esta primera etapa de Agustín podemos decir que Agustín es hijo de argentinos, de don Doroteo Barrios y doña Martina Ferreira, ambos oriundos de Bella Vista, Corrientes, y que por situaciones políticas de la Argentina en ese entonces emigraron al Paraguay. Agustín fue notablemente influenciado por su familia, atendiendo que en la misma se apreciaba de sobremanera el arte, la música, la poesía y la literatura. Su primer maestro fue su padre, don Doroteo, quien tocaba la guitarra y con quien aprendió los primeros acordes. Sin embargo, su verdadero maestro fue Gustavo Sosa Escalada, quien por razones de negocios iba y venía a San Juan Bautista. Sosa Escalada apenas lo escuchó, empezó a darle sus primeras lecciones. Unos años más tarde, se traslada con su madre a Asunción y en 1901 se matricula en el Colegio Nacional de la Capital. En 1903 se registra su primera participación en público como guitarrista, al ser llamado para suplir a una cantante que por razones de enfermedad debió suspender su participación en un evento, y a su reemplazo fue llamado a tocar el dúo conformado por Agustín Barrios y Juan de la Cruz Samaniego con una pieza del español José Viñas, Fantasía original, capricho e imitación del piano. En este tiempo conoció a otra persona que marcó su vida, Nicolino Pellegrini, un músico italiano con quien Barrios estudió los fundamentos de la música. La primera composición conocida de Barrios está fechada del 25 de diciembre de 1905, un tango titulado Abrí la puerta en China. Su segunda presentación en público fue en un evento organizado el 2 de junio de 1906, a beneficio de las víctimas de la erupción del volcán Vesubio, con la pieza El delirio de Julián Arcas. Su inclusión como artista en este evento constituyó el inicio de la aceptación del público. Otro concierto, según los diarios de la época, es el realizado conjuntamente con su maestro Gustavo Sosa Escalada, llevada a cabo el 27 de febrero en el Teatro Nacional, y que de acuerdo a lo publicado por la prensa resultó un éxito. Realizó varias giras por el interior del país. Sin embargo, el escenario paraguayo ya no resultaba, o ya resultaba poco rentable para las ambiciones de Barrios. La anécdota contada por el mismo Barrios a la revista semanal de Buenos Aires en 1928 fue el inicio de su larga ausencia del Paraguay. En dicho reportaje, Barrios cuenta: deseando casarme, sufría lo indecible por aquello de la bolsa vacía. Entonces expresó a su madre: mamita, voy a Corrientes, un salto, doy dos audiciones, gano unos pesos, vuelvo el domingo, el lunes visito el registro civil, el martes me caso, una semana de andanzas y a formar mi nido de hornero. Sin embargo, no regresó hasta 1922, nada más y nada menos que 12 años después.